el gobierno socialista vuelve a hablar con eufemismos y con irresponsabilidad de soluciones nada adecuadas para resolver la crisis económica en la que estamos. Cuando el gobierno habla de V invertida, nos recuerda la B de los brotes verdes. Cuando el gobierno habla de la gama alta del éxito, nos recuerda la Champions League. Por tanto, esos recortes que apoyó Pedro Sánchez como diputado del grupo parlamentario socialista, que se cebaron en el sueldo de los funcionarios, en la congelación de las pensiones y en el recorte del Estado del bienestar, también de la sanidad, en hasta 1.500 millones de euros, nos tiene que hacer reflexionar y el Partido Popular, como oposición, pero también como principal alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez, hoy quiere presentar lo que son nuestras soluciones de futuro para evitar un rescate al que parece que nos aboca el Partido Socialista.